Víctor Jara nació en el corazón de Chile, en un pequeño pueblo rural donde la vida era dura pero llena de esperanza. Conocía la tierra, la gente, sus luchas y sus sueños. Desde muy joven, Víctor estuvo inmerso en la realidad del campo chileno. Su madre, Amanda, también campesina, cultivó su amor por la música. Ella le enseñó a apreciar las melodías que resonaban en su hogar. Tocaba la guitarra, cantaba canciones folclóricas y le inculcó una profunda conexión con sus raíces. La música era su refugio y su forma de expresión. Estas primeras experiencias darían forma a su vida y a su arte, moldeando su identidad como músico y como ser humano. Se convertirían en la base de su poderosa voz, una voz que se alzaría para defender a los que no la tenían, para cantar las verdades que muchos callaban. La infancia de Jara estuvo marcada por las dificultades. Creció en un entorno donde la pobreza y la lucha diaria eran comunes. Su padre, un trabajador agrícola, abandonó a la familia cuando él era joven, dejando a Amanda sola para criar a sus hijos. Su madre luchaba por mantener a sus hijos, trabajando incansablemente para asegurarles un futuro mejor. A pesar de estas dificultades, Jara encontró consuelo en la música. La guitarra se convirtió en su compañera constante. Aprendió a tocar la guitarra y comenzó a componer sus propias canciones, reflejando en ellas la vida de la gente que conocía, sus alegrías, sus penas, sus esperanzas. Su música reflejaba la vida de la gente que conocía, sus alegrías, sus penas, sus esperanzas. Cada nota, cada letra, era un eco de las voces de su comunidad. Ya de niño, Jara poseía un talento natural para la interpretación. Su carisma y su pasión por las artes eran evidentes para todos los que lo rodeaban. Participaba en obras de teatro escolares y cantaba en el coro de la iglesia, donde su voz comenzaba a destacarse. Su pasión por las artes crecía con cada año que pasaba, alimentada por su deseo de contar historias y de conectar con los demás a través de su arte. Se hizo evidente que su camino estaba en la expresión creativa. La música y el teatro se convirtieron en sus medios para comunicar su visión del mundo. Usaría su voz, su música, para contar las historias de su gente, para darles una plataforma y un sentido de pertenencia. El campo chileno, con sus vastos paisajes y su gente resiliente, dejó una huella imborrable en Jara. Cada rincón del campo le recordaba su origen y su misión. Fue en estos humildes comienzos donde se sembraron las semillas de su conciencia social. La lucha de su gente se convirtió en su propia lucha. Fue testigo de primera mano de las desigualdades e injusticias que enfrentaba la clase trabajadora. Estas experiencias lo marcaron profundamente. Estas experiencias alimentarían su activismo posterior e inspirarían sus canciones de protesta más poderosas. Su música se convirtió en un arma contra la opresión y un himno de esperanza para los oprimidos. El viaje artístico de Víctor Jara lo llevó desde los paisajes rurales de su infancia, donde los campos verdes y las montañas majestuosas formaban el telón de fondo de sus primeros años. En estos paisajes, Víctor desarrolló un profundo amor por la naturaleza y la cultura campesina, elementos que más tarde influirían en su arte. Hasta los bulliciosos escenarios de Santiago, la vibrante capital de Chile. En Santiago, la vida urbana y la diversidad cultural ofrecieron a Víctor nuevas perspectivas y oportunidades para crecer como artista. Se matriculó en la Universidad de Chile, sumergiéndose en el mundo del teatro. La universidad no solo le proporcionó una educación formal, sino que también le permitió conectarse con otros jóvenes apasionados por el arte y la política. Estudió actuación, dirección y música, perfeccionando sus habilidades bajo la tutela de reconocidos artistas chilenos. Estos estudios le dieron las herramientas necesarias para explorar y expresar su creatividad de maneras innovadoras. La universidad se convirtió en un crisol para el desarrollo artístico y político de Jara. Aquí, no solo se formó como artista, sino también como activista, comprometido con las causas sociales y políticas de su tiempo. Conoció a personas con ideas afines, estudiantes e intelectuales que compartían su pasión por la justicia social. Estas conexiones fueron fundamentales para su desarrollo personal y profesional. Juntos, exploraron nuevas formas de expresión artística, empujando los límites del teatro tradicional chileno.
se atrevieron a experimentar con nuevas técnicas y estilos, creando producciones que desafiaban las normas establecidas. Su trabajo reflejaba la efervescencia social y política de la época, dando voz a los marginados y desafiando el statu quo. A través de su arte, Víctor se convirtió en un portavoz de los oprimidos, utilizando el teatro y la música como herramientas de cambio social. El talento de Jara como director teatral floreció. Su capacidad para dirigir y motivar a su elenco resultó en producciones que eran tanto innovadoras como emocionalmente impactantes. Dirigió una serie de aclamadas obras de teatro, inspirándose en el folclore chileno, la historia y los problemas sociales contemporáneos. Estas obras no solo entretenían, sino que también educaban y provocaban la reflexión en el público. Sus producciones eran conocidas por su realismo, su profundidad emocional y su poderoso comentario social. Cada obra era una ventana a la realidad chilena, abordando temas como la pobreza, la injusticia y la lucha por la dignidad humana. Resonaron en el público, provocando el diálogo y concienciando sobre la difícil situación de los oprimidos. Las discusiones post-teatro se convirtieron en espacios de reflexión y debate, donde se gestaban ideas de cambio. La música siguió siendo parte integral de la expresión artística de Jara. A través de sus canciones, Víctor encontró otra forma de conectar con la gente y transmitir sus mensajes de esperanza y resistencia. Continuó componiendo canciones, inspirándose en sus raíces rurales y en sus experiencias en la ciudad. Sus composiciones reflejaban la dualidad de su vida, entre el campo y la ciudad, lo tradicional y lo moderno. Su música fusionaba los ritmos folclóricos tradicionales chilenos con influencias modernas, creando un sonido único y cautivador. Esta fusión le permitió llegar a una audiencia más amplia, tanto en Chile como en el extranjero. Sus letras, a menudo poéticas y profundamente conmovedoras, hablaban del amor, la pérdida, la injusticia social y la resistencia del espíritu humano. Cada canción era una historia, una reflexión sobre la vida y las luchas de la gente común, convirtiendo su música en un legado perdurable. Víctor Jara encontró su voz como cantautor en medio de un floreciente movimiento cultural en Latinoamérica. Su música no solo era una forma de expresión artística, sino también una herramienta poderosa para la transformación social. La nueva canción chilena, un movimiento que revolucionó la música y la cultura en Chile. Este movimiento de la nueva canción chilena se inspiró en la música folclórica tradicional, infundiéndole ritmos contemporáneos y letras con conciencia social. Los músicos de este movimiento buscaban conectar con las raíces culturales de Chile mientras abordaban temas de relevancia social y política. Se convirtió en la banda sonora de una generación que anhelaba el cambio, la justicia social, tener voz. Las canciones de la nueva canción resonaban en las calles, en las protestas, en las reuniones clandestinas, llevando un mensaje de esperanza y resistencia. Jara, con sus sentidas letras y sus cautivadoras melodías, se convirtió en una figura destacada de la nueva canción. Su música era un reflejo de su compromiso con las causas sociales y su deseo de ver un mundo más justo. Sus canciones conectaban con la clase trabajadora, con los estudiantes, con aquellos que se atrevían a soñar con una sociedad más justa y equitativa. Cada nota y cada palabra eran un llamado a la acción, una invitación a no rendirse. Cantaba sobre las luchas de los campesinos, los mineros, las comunidades marginadas que anhelaban una voz. Sus letras eran un espejo de las realidades cotidianas de aquellos que trabajaban incansablemente por un futuro mejor. Su música trascendió fronteras, haciéndose eco de las luchas por la justicia social en toda Latinoamérica y más allá. En cada rincón del continente, sus canciones encontraban eco en los corazones de aquellos que luchaban por la libertad y la igualdad. Sus canciones se convirtieron en himnos para los movimientos sociales, para los sindicatos, para los estudiantes activistas que luchaban contra la opresión y la desigualdad. Eran melodías que unían a las personas en un frente común contra la injusticia. Eran canciones de esperanza, de resistencia, de unidad frente a la adversidad. En cada estrofa había un mensaje de perseverancia y de fe en un futuro mejor. El compromiso de Jara con la justicia social iba más allá de su música. Era un activista incansable,
siempre presente en las luchas de su pueblo. Participaba activamente en mítines y manifestaciones políticas, utilizando su plataforma para defender los derechos de la clase trabajadora y los marginados. Su presencia en estos eventos era una fuente de inspiración y motivación para muchos. Se alineó con los ideales socialistas de Salvador Allende, creyendo en una sociedad más justa y equitativa para todos los chilenos. Su apoyo a Allende era una extensión de su compromiso con la justicia social y la igualdad. Su música se convirtió en una poderosa herramienta de movilización política, inspirando esperanza y galvanizando a una generación para luchar por un futuro mejor. Cada canción era un grito de resistencia, un llamado a la acción, una promesa de que un cambio era posible. El mundo que Víctor Jara conocía, el mundo sobre el que cantaba, se hizo añicos el 11 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado militar, liderado por el general Augusto Pinochet, derrocó al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. La democracia, las esperanzas de un Chile más justo, se derrumbaron bajo el peso de los tanques y los soldados. Jara, un firme partidario de Allende, sabía el peligro que corría. Podría haber